¿Qué es esto, por Dios? Es un esqueleto en la mitad de mi desorden. Tiene calavera y tiene brazos. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Para las articulaciones utilicé estas bisagras, estas mini bisagras de puerta. Como ven, son bastante pequeñas. Y además traen un tornillito y también traen unos tornillitos golosos para madera. Es importante que cuando coloquemos esto le dejemos un espacio de tal manera que pueda girar libremente.
Una prueba, como ven, al acercarle la mano funciona. Para grabar y reproducir el sonido voy a utilizar este módulo ISD1820. Es un módulo que ya trae integrado su micrófono y solo hay que conectarle los parlantes. Solo hay que conectarle un parlante. Este es un parlante de 8 ohmios y de 0.5 vatios. Para grabar el sonido, lo que voy a hacer es conectarlo el voltaje SC a 3.3 voltios y la GND a tierra, y con este botón se graba. Para comprobar que sí quedó grabado, voy a hacer lo siguiente: voy a presionar este botón. Con el botón play E reproduce el sonido que tiene grabado. Para enviar la señal conectamos la pata que dice P raya L. Gracias.
Tengo esta calavera del Dollar Tree, la cual es la que le voy a poner de cabeza, y estas manos de huesito que le voy a colocar acá a los lados. A estas manos de esqueleto las voy a pintar con pintura blanca, porque no las encontré blancas, pero probablemente sí consigan blancas. Estas sí consiguen en la tienda de dólar, también como la calavera. Ese es el resultado final. Al final lo dejé con la tapa abierta porque no alcanzó el torque del motor, no fue suficiente, creo que mis cálculos estaban mal. Veamos cómo funciona. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Suscríbete y dale like o voy por tu alma. ¡Wah! ¡Wah!